pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De amor y miedo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10, verso 4. Claustrofobia, agorafobia, aracnofobia son miedos, o mejor dicho, los nombres de los miedos más conocidos o alguno de ellos. Pero la lista es interminable. Sociofobia, miedo a ser juzgado por los demás. Brontofobia, miedo a los elementos climáticos. Necrofobia, miedo a la muerte. Aerofobia, miedo a volar. Y un largo, casi interminable etcétera de fobias colman al hombre de limitaciones. Pero por increíble que pudiera parecer, existe la forma de fobia más extraña, cuando menos en mi opinión. Se trata de la teofobia. Se trata de un exacerbado pánico a la posibilidad de que Dios exista, y por consiguiente, en la obsesiva negación de su existencia. Resulta curioso ver cómo trabaja el enemigo de toda verdad, ¿cierto? Aunque tal vez no sea tan rara esta fobia. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1. Unos versículos antes encontramos las siguientes palabras. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 21. Ciertamente el hombre en su caminar dispone de libre albedrío, algo otorgado por Dios, y verdaderamente pudiéramos decir que es algo ejercido sin mucho acierto por nuestra parte. Por mi propia experiencia, os puedo asegurar que viví por mucho tiempo en las redes de esta fobia sin ni tan siquiera saber de su existencia. Pero el caso es que viví totalmente aferrado a la idea de que Dios solamente era una fuente de problemas en lugar de la solución a estos. Por lo que mi negación a su existencia rayaba la obsesión, dado que aún en el supuesto de que existiese, yo lo seguiría negando, solamente para esconderme así en mi propio miedo y a su justo juicio. Esta fue mi angustiosa relación con Dios por muchos años, esclavo de la teofobia y sin saberlo. Hoy solo puedo dar gracias a Dios por haberme librado de mis temores y haberme alzado a una libertad para mí desconocida, gracias al sacrificio de la cruz de Jesucristo en el Calvario. En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. Independientemente de los miedos que cualquiera puede tener ante la idea o el concepto de Dios, es primordial conocerlo, para poder comprender el verdadero motivo por el que en él habita el deseo de que nuestras faltas y pecados sean llevados a su presencia. No habita en él un deseo de dañar ni castigar a nadie, sino más bien de perdonar y sanar todos esos pecados con que pasados siguen lastimándonos, si no han sido llevados a su presencia. Sí, amigo mío, Dios es real, y en su corazón existen anhelos, y uno de esos anhelos eres tú, sí, tú, ese por el que murió Jesucristo.
ese al que Dios no quiere dejar huérfano de su perdón y para quien preparó una salvación antes de la fundación del mundo. Si mirásemos a Dios desde la perspectiva de su corazón, nuestros conceptos de miedo, castigo y perdón cambiarían completamente. Pasaríamos de tener miedo a Dios a tener temor de Dios, con lo que encontraríamos la salida y la libertad de todos los miedos que plagan nuestras vidas. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.